de compra, un buen redoble va marcando el compás. Ahí desde Cádiz que susurran y soplan notas de un paso doble de romántica noche con sabor a carnaval. Para la historia, una murga olvidada de aquel concurso, año 53, que por censura y un exceso en finura, el jurado de entonces le pegó el cajonazo que aquí le traigo a usted. Los vendedores de Narico se llamó la primera comparsa. Los vendedores de Narico que escribió que llora Paco Alba. Una foto de entonces sin color, una imagen tan viva de su autor, como un arlequín dedica por entero a su afición, a su carnaval, a su música y letra de ilusión. Paso doble de Cádiz que creó. Que fueron para el cabo, cajonazo que siempre quedará en nuestro corazón, en nuestro corazón.
el moderado, ¡ay, qué alegría! Porque siento que se levanta de vez en cuando, su estructura va mejorando día tras día. Ya podemos estar contentos los gaditanos de cómo ha quedado el Carranza. Y es que ya podremos gozar de un nuevo marcador, envidia de toda la nación, por ser sin duda el más chulo de España. Hola la boca.
gozaron casi de lo mejor. Recordar cada sombra azul de policinera. Recordar esas dos comparsas de este concurso de carnaval. Quedará siempre para la historia por su dos tipos y repertorio, impactando al auditorio. Rebosante de amor.